Hola, saludos. Aquí estoy pintando el cuarto de la niña, lo pinté, pero así quedó el color. Y la lámpara hace rato me miraron pintándola y miren cómo quedó. Muy bonita. Aquí está Lore la luz que va encima. Y el viernes, hoy es martes, el viernes llega el juego de cuarto de la niña. So, cuando llegue, voy a demostrar todos los videos juntos. So, me van a acompañar. Este closet, no sé qué hacer con él. Porque antes tenía unas puertas bien largas hasta arriba. Pero la niña se mete en todo. Y lo estaba moviendo y cada rato se caía. Y yo era bien larga desde ahí abajo hasta ahí arriba. Y por miedo que se le cayera encima, lo quité. Estoy pensando hacer otra cosa aquí. No sé, todavía maybe como las cadenitas esas. Algo, algo para disimular. Aquí está su cocinita, su... Hay un tiradero. Hay que organizar. Tengo que ver dónde voy a poner la tele de ella. Esos bureaus se van para la basura porque ya no sirven. El cuarto del niño, pobrecito, está hecho un desastre porque todo lo metimos aquí. Pero ya, para el viernes todo vuelve para atrás a la normalidad en los cuartos, si Dios quiere. Él tiene el mismo problema con el closet. Le quitamos la puerta, el tiradero de ropa. Tiene el mismito problema con el closet. No sé qué voy a hacer, pero algo me tengo que inventar. Porque no quiero poner una puerta de las mismas y ellos siempre la están abriendo y que se le caiga encima. Son muy activos. El niño tiene 5, la niña tiene 4. Pero la niña es bien activa, se mete en todo. Bueno. Hoy es martes. El video del viernes se los voy a poner todos juntos. Que tengan un buen día. Hola, saludos. Hoy es viernes en la mañanita. Llegó el juego del cuarto de la niña. Aquí le demuestro el juego de cuarto. No le puse el matre porque el señor me dijo que yo no ordené el box spring. Yo no sabía que llevaba box spring. Pero también me dijo que le puedo poner tablitas o a rato vamos a Home Depot, le damos la medida y ellos te lo cortan y terminamos el juego de cuarto. Son más a rato le enseño el cuarto terminado. Ahora le voy a demostrar el cuarto a la niña. You like it? Yeah. We still gotta put the bed. Se acaba de levantar. I gotta buy something for here. I didn't know it had a box spring, so we'll fix that. Yeah, do you like it? Yes? You just woke up. Pues aquí está la cama, el juego de cuarto, todo terminado. Ya buscamos las tablitas, se las pusimos. Espero que lo disfruten. Hasta luego. Que la pasen muy bien. Todavía me falta una mesita pequeña.